Más de 150 participantes se hacen presentes en el tercer Congreso Nacional de la Mujer Rural, que tiene este 2019 como sede el Cantón de Pérez Celedón. La actividad se lleva a cabo este miércoles 23 y jueves 24 de octubre en el Hotel del Sur. El objetivo del Congreso es estimular el desarrollo de emprendimientos por parte de mujeres rurales. También buscan identificar oportunidades de negocio para el desarrollo de emprendimientos territoriales en la región Brunca, además de posibles alianzas estratégicas de producción, mercadeo y ventas para el desarrollo de emprendimientos y, por último, pero no menos importante, identificar organizaciones que apoyen el empoderamiento femenino. Me parece muy importante porque es un apoyo para las mujeres rurales, que es la que realmente las que damos el alimento a las personas de aquí de la ciudad y que estamos siempre como agricultores luchando por el bien para nuestros hijos, nuestras familias y ahí. Emprendedoras día con día, digamos, porque nos esforzamos porque hacer nuestras comunidades pequeñas salgan adelante y tengan un progreso. Excelente, ya era hora de que a la mujer se nos escuche, porque las mujeres tenemos un potencial increíble para hacer crecer nuestro país y creo que se han apuntado bien a nivel de gobierno enfocar la atención a la mujer rural. En el Congreso la primera vez, sí, hasta el momento me ha parecido muy bonito, digamos, todo lo que se habla en el entorno de nosotras las mujeres, ¿verdad? Y ha sido la primera vez que estoy por acá, sí he participado en digamos, con el INAMO, en el complejo, en charlas, todo eso sí, pero acá es la primera vez. ¿Le gusta? ¿Le parece interesante? Sí, demasiado diría yo, interesante para nosotras las mujeres, que a veces nos limitan a muchas cosas y no sabemos y aquí aprendemos de todo. La actividad es coordinada por el Instituto de Desarrollo Rural y cuenta con el apoyo del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Este es el tercer Congreso Nacional de la Mujer Rural, que se hace liderado por el INDER en conjunto con el INAMU, en conjunto con la Comisión Nacional de Mujeres Cooperativistas, con el INFOCOP, el apoyo de otras instituciones, en algunas ocasiones universidades y por supuesto también empresa privada que nos ayuda a realizar por tercer año consecutivo este tercer congreso aquí, dichosamente en Pérez Celedón. Bueno, el congreso, que es un congreso propuesto por el INDER, lo que busca es eso, ir haciendo esa concentración, ese aglutinamiento de las mujeres que se encuentren, que se identifiquen unas con otras, que puedan conocerse para que de esa manera puedan desarrollar sentimientos de pertenencia como grupo, como mujeres. Participan mujeres de los comités directivos de los 29 territorios rurales conformados por el INDER, las organizaciones civiles, empresa privada e instituciones estatales, así como gobiernos locales y que fueron establecidos en todo el país. Para nosotros realmente hoy es un orgullo que un evento de esta magnitud, ¿verdad?, esté celebrándose en el Cantón de Pérez Celedón. Para las mujeres rurales de la región, ¿verdad?, es una oportunidad, pienso yo, para ver las propuestas que las instituciones tienen para el beneficio de esta población tan vulnerable y con tantas necesidades, ¿verdad?, que pues presentamos las mujeres del sector rural. El 15 de octubre se celebra el Día Internacional de la Mujer Rural y el Instituto de Desarrollo Rural es el encargado de esta celebración. Bueno, yo estoy feliz de poder participar hoy en este tercer evento, ya este tercer congreso. Realmente es de aplaudir estos eventos donde lo que hace es congraciar, ¿verdad?, y beneficiar a la mujer rural que tanto requiere y necesita del aporte del gobierno. En mi caso, pues bueno, hemos dado un poquito el grano de arena que hay que aportar desde la Asamblea Legislativa. Hemos trabajado en un proyecto de ley, el 21290, que le llamamos Creta Mujer, ¿verdad?, viene de crédito de mujer, que lo que viene es a eso, a beneficiar todos los que son créditos para la mujer rural, para el emprendimiento, para el trabajo que ellas llevan en sí. De esta manera buscan que muchas más mujeres emprendan proyectos.